en recuperación. Adelante, Marta. O sea, antes que nada voy a darme el permiso para agradecerle a Dios que el día de hoy me tenga en una junta más, compañeros, escuchando y pues también compartiendo un poquito, ¿no?, mutuas experiencias. Gracias, padrina, por la invitación. La verdad es que para mí el servicio es un placer, compañeros. Es un placer, es un privilegio que tiene el alcohólico, de mis características, ¿verdad? Porque yo siempre recuerdo mi historia, compañeros, mi llegada a AA. Y yo siempre les digo que yo no bajé del cielo, ¿no? Yo subí del infierno, compañeros. Cuando llegas a un lugar como estos, obviamente el tema va de acorde, ¿no?, a todo lo que yo he vivido. Yo llegué con una negación, ¿no?, absoluta de decir que yo era alcohólica. Me negaba a aceptar mi realidad. Y obviamente, pues llegué, pues como todos llegamos, ¿no? Sufrióloga, quejumbrosa, preguntándome qué hago aquí entre esta gente. No, esta gente está loca. Yo no necesito un lugar como estos, porque para mí Alcohólicos Anónimos, pues era sinónimo de llegar totalmente vomitado, ya tirado en las calles, mugroso, sin familia, pues ya así pidiendo la ayuda de esa manera. Y fíjense que he encontrado, compañeros, a través del tiempo de mi estancia en AA, he encontrado otra forma un poquito más fresona de llegar a AA, que fueron mis características. Yo supuestamente llegué con una familia, llegué con algo material, ¿no?, que es una casa, que es un carro. Pero jamás me pude dar cuenta en ese inicio, compañeros, que yo llegué igual que los demás, ¿no? Porque cuando yo llego a pedir la ayuda, compañeros, porque yo fui la que pedí la ayuda al final, me pasó un padrino el mensaje y yo fue después de 2 años que yo decía, yo luchaba y yo decía, yo no necesito un lugar como estos, ¿no? Pero ese padrino jamás desistió. Y él siguió, continuó pasándome el mensaje y me decía, Marta, es que tú tienes un problema. Y va de acuerdo, les decía el tema, porque dice el tema que son corrosivas ansiedades. Y es algo destructivo, ¿no? Es algo que te corroe por dentro, compañeros. Eso implica en este tema, obviamente, llegar con inseguridad, llegar con miedo, como lo decía ahorita Michelle, llegar con desesperación, llegar con una autoestima baja. Y todo desata en la neurosis, ¿no? Porque este tema es bien amplio. Y la neta creo que el padrino le haya, ¿no? Me dio un tema que me queda, ¿sí? Entonces yo estaba leyendo un poquito y decía, fueron las características con las que yo llegué, compañeros. Una persona con baja autoestima, con mucha inseguridad, y no hablemos del miedo, ¿no? Una persona totalmente miedosa a todo. Y tengo que recordar mis inicios, compañeros, yo por eso les digo, yo subí del infierno. Yo en esta niñez, compañeros, quedé sin padre y sin madre. Mi madre muere un 20 de febrero y mi padre muere un 28 de febrero. O sea, 8 días nada más fue el tiempo en el que todavía no procesaba yo la partida de mi madre cuando ya se venía la partida de mi padre. Yo vengo obviamente caracterizada por una familia disfuncional, con un padre alcohólico drogadicto y una madre alcohólica depresiva. Porque este tema, compañeros, también quiero decirte que en lo que yo leí va muy de la mano con la depresión. Es su prima hermana la depresión. Cuando estás en ansiedad estás en un futuro y cuando estás en depresión estás en un pasado. ¿Y qué crees? Las características de mi enfermedad, siempre estoy en un pasado o en un futuro, en un pasado o en un futuro. Y ese es el grave problema que tiene el alcohólico, ¿no? Que siempre está de atrás para adelante y obviamente venimos a un lugar como estos para intentar estabilizar estas emociones, ¿no? Dice esta enfermedad de la ansiedad, compañeros, que es mental. Y nuestra enfermedad lo marca la literatura, que es trifásica, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu. Y obviamente una persona tan dañada, tan miedosa, tan insegura, pues convierte esta ansiedad, compañeros, en algo ya habitable, ¿no? Es un hábitat para mí. Entonces es una zona de confort en la que yo me vengo manejando desde una niñez.
Obviamente en esa niñez, sin padre y sin madre, compañeros, a los 8 años, ya te imaginarás qué pasó. Pues vengo de la humillación, vengo de la soledad, vengo del rechazo, compañeros. Muchas veces se escucha burdo, pero los primeros personajes que te empiezan a rechazar es papá y mamá. No es tu primera sociedad la que te marca y la que te hace a un lado, y donde empiezas a ver o a sentir los primeros estragos de la soledad. Obviamente, compañeros, fíjense, yo venía recordando un poquito cómo fue mi infancia, y fui una niña que constantemente me metí en problemas. Yo desde pequeña, compañeros, yo defendía, soy la más pequeña de 6 hermanos, pero yo siempre defendía a mis hermanos en la primaria, siempre. Y siempre busqué la forma de que no metiera las manos, pero mi artefacto favorito siempre fueron las piedras. Y yo a base de piedrazos agarraba a las demás chamacas que querían pegarle a mi hermana. O sea, una persona, compañeros, que desde esa edad, sin alcohol, obviamente ya mostraba todas las características de una niña bien enferma, no bien ansiosa. Yo recuerdo etapas, compañeros, de soledad, donde me aislaba de toda la gente y me veía casi siempre debajo de una mesa y siempre me estaba chupando el dedo, siempre, o si no era el cabello. Y dentro de las características que leí, habla de eso, compañeros, de las personas que tienen constantemente el estarse acariciando el cabello, el estar fumando, el estar en el gimnasio obsesivamente, el estar cambiando de parejas, güey, ¿no? Porque el estar cambiando de parejas maneja una ansiedad y al final es un gran vacío, cabrón, ¿no? Pero yo no me daba cuenta, compañeros, el comer compulsivamente, ¿no? Fíjense, yo lo hablaba, compañeros, porque en esa niñez, cuando se va papá y mamá, se queda un personaje importantísimo para mí, que fue mi abuelo. Mi abuelo siempre nos llevaba y nos formaba a todos los nietos, y nos decía, vámonos todas mis arañitas a la paletería. Y yo esas eran como palmadas a mi alma, compañero. Esa era una parte que a mí me agradaba y hasta hoy en la actualidad lo sigo haciendo. Cuando yo tengo una ansiedad, si yo busco una paletería, de hecho ahorita que esperaba a Michelle en el Oxxo, me encontré allá una nevera con paletas y me compré una. ¿Qué crees? Trae un trasfondo. Buscas esa parte de que tu alma empiece a acariciarla algo, algún recuerdo, algún detalle que te haya pasado en esa niñez. Y yo con una malteada, con algo frío, con un helado, con una paleta, yo soy feliz momentáneamente, ¿no? Momentáneamente. Al igual que cuando tomo el cigarro, momentáneamente pues me estoy fugando de mi realidad. Porque al final, compañeros, todo esto desborda en el gran miedo que sigue teniendo la persona enferma, ¿no? Y tienes tanto miedo porque en tu cabeza solamente este tema habla de que tienes puros pensamientos negativos. No hay pensamientos positivos. Y empiezas a entrar en una pinche ansiedad. Y obviamente, pues les decía ahorita, desbordan la neurosis, ¿no? Buscas el blanco perfecto para descargar toda tu neurosis. Y desgraciadamente siempre va a ser el patrón de conducta, ¿no? El que venimos arrastrando desde una infancia. Que es desquitarte con la pareja, desquitarte con tus hijos. Y ahora, pues muy de moda, desquitarte con los alcohólicos, ¿no? Porque como te dicen cuando llegas que esta es tu segunda familia, ¿no? Que ya somos una familia, pues dentro de la agrupación empiezas a decir, aquí está mi tío, aquí está mi primo, ahí está mi hijo, mi pareja, mi abuelito. Y empieza, güey, ¿no? Empieza la pinche fuga. Porque al final es una fuga a no querer ver tu realidad. Que en mi caso así es, güey, ¿no? Es más fácil fugarte. También viene disfrazado esta parte, compañeros, donde el enfermo muchas veces llega al grupo y dice, ay, es que estoy bien estresado, madrina. Pero no es verdad, no estás estresado. Estás lleno de ansiedad. Y mira, la ansiedad empieza a hablar en tu cuerpo. Porque dicen que cuando no lo hablas, que cuando te vas cargado a tu casa, te empieza a hablar en el cuerpo. La ansiedad es una vocecita que te dice, compañera alcohólica Marta, deja de quedar bien, güey. Deja de quedar bien con el alcohólico, con tu hijo, con tu esposo, con tu familia, con tu pinche sociedad. Al final hay una oración, compañeros, que me encanta y tardé muchos años en poderla comprender, y es la oración a la serenidad. Hay cosas que el enfermo no va a poder cambiar, y una de esas cosas es a otro ser humano, güey. Pero ¿qué crees? Es lo que más nos agrada.
estar chingando por ahí y quiero cambiar a la pareja, y quiero cambiar a los hijos y quiero cambiar a la pinche sociedad. Y hoy más loca quiero cambiar un grupo, ¿no? Un puñado de hombres y mujeres donde me dicen desde que yo llego, madrina, que están locos, güey, que están enfermos, güey. Me dicen otra parte que no se me olvida, donde me dicen ellos que el programa es egoísta y personal. Y entonces, pero es más fácil. Para mí siempre más fue más fácil querer llegar y componer el desmadre, ¿no? De los demás, porque es más fácil componer el desmadre de los demás. Es bien fácil llegar a un grupo y decirle a la gente cómo debe de ser, cuáles son sus defectos, cómo debe de comportarse. Entonces yo llego, compañeros, con esta gran enfermedad. Y yo llego a un cuarto y quinto paso. Yo nací en un cuarto y quinto paso. Agradezco este movimiento, compañeros, porque ahí salvaron mi vida. De repente escuchaba que los hora y media, que los 24 horas, y todo el mundo quiere hablar bien del lugar donde lo recibieron, donde dieron la ayuda por primera vez. Pero yo me he puesto a pensar, compañeros, si yo no la hubiera armado en ningún otro grupo. Yo tenía que llegar en el lugar adecuado y en la hora adecuada con esta gente loca, ¿no? De cuarto y quinto. Yo, para mí, fue necesario ir a hacer una escritura. Hoy entiendo, compañeros, el por qué. Cuando yo vivo una escritura, yo juré y perjuré en la cadena de despedida que yo no iba a regresar con esta gente tan grosera, tan culera, tan mal hablada, tan ojetes, tan pinches mugrosos. Yo decía, pinche gente empolvada, mugrosa. O sea, son bien culeros, güey, ¿no? O sea, yo desde ahí en la cadena yo lo juré, yo dije, yo no regreso. Pero ¿qué creen, compañeros? Que yo sí regresé. Después de vivir esa experiencia, yo decía, pues es que son bien ojetes, ¿no? Y me dijeron cosas bien ojetas. Pero en realidad hoy entiendo que cuando vas realmente con esa disposición de ser honrado contigo mismo, porque yo no me traje nada, ¿eh? Absolutamente nada. Hubo cosas que se me olvidaron, pero no cosas que yo omití. O sea, lo más vergonzoso y lo más ojete yo lo trabajé en una escritura. Pues por eso no me agradó. Porque pues de ahí a nadie le agrada, ¿verdad? Es bien bonito ser la víctima, pero cuando ya eres victimario, cuando ya te dicen tu precio, cuando el alcohólico, otro enfermo que sí te conoce y conoce la enfermedad, te dice, ¿sabe qué? Pues usted es así, ¿no? Usted es una pasada de verga, usted es bien culera, usted tiene que empezar a meterse al programa y tiene que sentarse en un pinche grupo hasta adelante y callada. Porque fue mi primer servicio que a mí me dieron. Me dijeron, usted no haga nada, usted nada más venga, siéntese y cállese y escuche. Fue lo primero que a mí me inculcaron, compañero, y parecía que al pinche líder le agradaba repetírmelo todos los días. Todos los días me decía, hasta el frente, callada y escuche. Obviamente, compañeros, pues en un principio es como que bonito, ¿no? Como que dices, ay, hay el puente de comprensión, sí me van a ayudar, me quieren, ahora sí soy parte de ellos. ¿Pero qué crees? Que al tiempo te das cuenta, compañeros, porque del lugar donde yo vengo, el líder me decía, solamente es necesario un año que usted se queje, que usted le eche la culpa a quien quiere echársela y desborde toda su ira aquí en las tribunas. Pero después de un año ya no es válido que usted siga en lo mismo. ¿Y entonces qué crees? Pues a mí se me hizo un hábito. Era bien bonito venir, llegar y decirle, no, es que fue mi esposo y mis papás y mis hijos y todos me dañaron. Pero cuando llegó el momento de voltearme la moneda y decirme, a ver, ¿pero qué ha hecho usted? Ahora sí ya vamos a empezar a hablar con su enfermedad. O sea, usted ya se conmiseró, usted ya acusó a toda la gente. Porque en mi escritura pareciera chido que yo le puse mi mamá y mi papá y a todo mundo odié. Y atentamente, pues la inocente, ¿no? O sea, yo dije, pues así está el pedo. Se es bien bonito echarle la culpa a todos. Pero cuando ya me dijeron el otro lado, pues ya no fue tan padre, ¿no? Cuando ya me dijeron, usted no se merece el cariño de esos niños, usted no se merece el cariño de esa persona, usted no se merece el cariño de su familia porque han sido tan tolerantes con usted, pues ya no me agradó. Y entonces al año dije, no, que chinguen a su madre, pinches viejos, ¿no? Culeros. Ellos porque pues nadie los quiere, pero pues a mí sí me quieren. Yo decía así, porque es bien fácil que la persona, que el enfermo, venga y se autoengañe, güey, ¿no? Claro.
pensando que en un año ya trabajaste, ya trascendiste y que ya eres otra persona. Pero ¿qué crees? Siempre se encargan los pinches alcohólicos de aterrizarte y decirte tu pinche precio. Y entonces cuando me empiezan a recordar parte de lo que yo seguía haciendo, me decían en mi grupo, yo llegaba y siempre le echaba humildad a mi padrino. No había madrinas en ese lugar, por eso yo pues, tuve que agarrar de buena voluntad al líder y era el padrino de todos. Y entonces le decía, padrino, me regala 5 minutos y me decía así, ¿qué pasó? Y yo decía, es que mi marido, y es que mis hijos, y es que me hicieron, y pobrecita de mí. Y me daba 5 minutos, compañero. Yo veía cuando él estaba tomando el tiempo, eran 5 minutos y me decía, ¿qué más? Y le decía, pues es que no te estoy diciendo que son bien culeros conmigo. Sí, pero ¿qué más? No, pues es que ya no los aguanto. Y le aventaba mi choro, compañeros, y él me decía, ¿está bien, es todo? Y yo decía, no, pues sí, pues me estás carrereando, pues ya, ya es todo, ¿no? Y me aventaba las bellas, ¿no? Las de cocodrilo, así bien conmiserada. Yo decía, ahorita el padrino me va a decir, pues que son bien culeros. Me decía, Marta, ¿tienes para comer? Y le decía, sí. ¿Tienes un lugar donde dormir? Le decía, pues sí. ¿Tienes ropa? Pues sí. Entonces, ¿por qué no dejas de chingar a tu madre? Y yo decía, hijo de su puta madre, en mi mente, ¿eh? Porque no, ¿cuándo crees que yo le iba a decir así a mi padrino, no? O sea, era todo respeto, y yo decía en mi mente, hijo de su puta madre. Pues ahora resulta que yo soy la culera, ¿no? Porque así me lo daba a entender. Y luego se aventaba aquella pinche frase que en su momento todo el mundo la trajo como de moda. Y aparte de sufrir y quejarte, ¿qué más sabes hacer? La frase del árbol de la vida, sí, ¿no? Sí. Y esa siempre me aventaba, compañeros. Y yo decía, hijos de su puta madre. Y me iba bien enferma a mi casa y decía el otro día, yo ya no voy a ir con esos culeros. No me quieren, no es cierto. No es verdad que iban a estar de principio a fin. Nada más me dieron un año para confiarme y después me iban a romper toda mi madre. No, son bien ojetes. Y luego de buena voluntad te echan humildad para que te lleves un pinche servicio. Y al tiempo te dicen, es que solamente a los pendejos los agarramos como servidores. Y yo decía, qué poca madre, güey, ¿no? Compañeros, yo estuve mucho tiempo peleada así. Y todos los días en mi mente decía, ya no voy a regresar. Y ahora sí ya entendí, ya mañana, pues yo ya no tengo pedo. O sea, mi pedo era que gritaba poquito y pegaba poquito. Para mí todo era poquito, ¿no? Y decía, ya entendí. Ya no le debo de pegar a mis hijos, debo de callarme cuando mi esposo esté molesto y entonces así ya vamos a vivir una vida útil y feliz, ¿no? Y compañeros, obviamente no, todos los días, yo era la persona más tragédica del planeta, todos los días llegaba con una tragedia, porque una mujer ansiosa de una pendejada hace una pinche montaña, güey, hace una nieve, güey, ¿no? Nada le embona, nada le embona, ninguna puta silla le embona, ninguna familia, ningunos hijos. O sea, compañeros, salud. Tuvo que llegar el momento, güey, de tanto pinche putazo, porque los alcohólicos le hallan, güey. Y entonces para una persona hoy entiendo que de mis características, la única pinche forma de ponerme en paz era que todos los días me rajaran mi madre, ¿no? Ya al último me decían, no, sí te quiero, y el abrazo, y que Dios te bendiga, madrina, y mañana nos vemos, ¿eh? Y al otro día estaba el pinche padrino a las 7 de la noche. ¿Qué pasó, Marta? No, padrino, pues ya es que ustedes son bien mala onda. Yo ya no voy a ir. Yo mejor ya me voy a quedar en mi casa. Y me decía, mi hija de toda tu puta madre. Yo nada más te doy 20 minutos para que llegues al grupo y empieces a hacer la pinche limpieza. Y te dejes de tus pinches mamadas. Entonces, pues ya hablándome así, yo decía, no, pues ya por las buenas, pues sí, entiendo. No, pues sí, le bajo. Y compañeros, cada que yo me subía a la pinche tribuna a expresar todo lo que me estaba pasando, mis grandes pedos, güey, pues obviamente se subía mi padrino al final y siempre me acomodaba. Y siempre me decía, bájale de huevos, hija de su puta madre. Usted no entiende nada. Y aparte había otra parte donde no me agradaba, compañeros, porque llegaba yo, pues no espiritual, pero tranquila, y me decía, ¿cómo estás? Y le decía, ¿bien? Pues ahorita te voy a poner de la verga, hija de tu puta madre, porque un doble A no puede estar bien. ¡Siéntate! Yo decía, ay, hijo de su puta madre, güey, ¿no? Y al otro día buscaba la pinche forma de volverme a preguntar. Pero hagan de cuenta que yo estaba en fuga, güey, ¿no? Haciéndome pendeja que le hacía el servicio y me retiraba y iba hasta mi lugar y me decía, ¿cómo estás? Le digo, pues más o menos. Pues siempre has estado más o menos, hija de tu puta madre. Ahorita te vamos a acomodar, pásale, ya siéntate, güey.
compañeros, al otro día yo decía, ¿qué verga le voy a decir hoy al puto ese? ¿No? Si le digo que estoy bien, si le digo que me dio no. Y al otro le decía, pues estoy mal. Pues siempre has estado mal, idiota, siéntate, güey. Compañeros, llegaba el momento que yo decía, me van a volver loca, güey. Sin darme cuenta que yo ya venía bien pinche trastornada, güey. Que tenía unos putos trastornos, güey. Porque en mi casa, güey, pues yo ya no sabía cómo desfogarme, güey, ¿no? Entonces iba al grupo y te hablo de este tema de lo que hablaba ahorita, las características, güey, de la persona ansiosa. Llegas al grupo y entonces con tal de no tener pedos con nadie, pues das otra pinche cara, ¿no? Finges humildad, hijo de su puta madre, cuando ni la conoces. Finges amor por el compañero cuando ni siquiera has trabajado ni madres, güey. Entonces yo llegaba y de pinche queda bien, güey, ¿no? Me aventaba el servicio de las 7 a las 8 de la noche y era barrer, trapear, limpiar cuadros, todo, porque es hijo de su puta madre neurótico igual que yo. Pues llegaba y le pasaba el dedito y me decía, no limpiaste aquí, hija de tu puta madre. Ya iba corriendo con el pinche trapo, güey, ¿no? Olvidando de ya de mi casa, obviamente, güey, ¿no? No había recuperación, no había ni madre, no había práctica del programa, güey. Yo lo único que intenté siempre fue pertenecer a ustedes, güey. Y la forma más fácil que encontré fue quedar bien, quedarme callada, empezar a fingir en las tribunas que todo estaba de poca madre, güey. Porque si de todas maneras me van a dar en la madre y les digo que ando bien y de todas maneras me parten la madre, pues mejor aunque uno me crea, ¿no? Del grupo con eso está bien. Y fingía, compañeros, es bien fácil fingir, güey, que todo está de poca madre. Pero donde ya no te cuadra el cerco es cuando ya llegas a tu casa y ves todo un puto desmadre, así como cuando pasa el pinche demonio de Tasmania, güey, ese pinche muñequito que hace un pinche desvergue. Y llegaba a casa y obviamente mis hijos empezaban a preguntar, ¿a qué vas a un grupo más? ¿A qué vas? Si todo el tiempo llegas y me dices, hijo de tu puta madre, ponte a hacer la tarea, limpia ya, atiende tu cama, haz esto, haz el otro. O sea, mamá, ¿qué vas a un grupo si no estás bien? Cada vez te vemos peor. ¿Por qué no mejor te quedas? ¿Por qué no mejor buscas la terapia del psicólogo, mamá? ¿Por qué no buscas otro lugar o te vas a una iglesia o ocupas esas personas que van allá a Coyoacán, ma, y empiezan a tejer y ahí están tranquilitas? O sea, mis hijos, compañeros, obviamente dicen que es el termómetro de la recuperación. Ellos sí son tus verdaderos padrinos. Ellos sí van a llegar y te van a decir, mamá, no has cambiado, güey. Por eso hasta la fecha digo, sigo sin cambiar, compañeros. ¿Para qué les sigo? Si en los aniversarios luego se presenta la familia y soy la primera que te parte la madre. Hagas lo que hagas, güey, ¿no? Entonces, compañeros, a mí me empezaron a caer, obviamente, así como unos veintecitos. Empecé a darme cuenta que no valía la pena. Porque tiene que llegar un momento, esa frase tan que ahorita dijo Michelle, me lo recordó porque yo la repetía como lorito. Llegará el momento que no concibas la vida con o sin alcohol. Y ahorita me la vino a recordar. Y tuve que sentarme, compañeros, a hacer una profunda meditación de mi vida. Porque habían pasado ya algunos años y no había cambiado nada. Y obviamente, güey, aquí me decían ellos que cuando yo empezara a modificar todos los aspectos de mi vida, se iba a ver en casa. Pero en mi casa se veía el desmadre más ojete. Y luego ya era la terapia con la pareja. No, pues bájale de huevos usted, pues bájale usted primero. Y chingas a tu madre, pues chingas tú también a tu madre. Y al rato nos vemos en la tribuna. O sea, ya nos habíamos aventado un pinche desfogue en casa, güey. Y obviamente no te das cuenta quién está viendo, güey. Quién está poniendo atención. Y los hijos estaban de espectadores, ¿no? Los hijos estaban aquí como en el grupo La Conciencia, güey. Y nada más nos veían de un lado para otro, de un lado para otro. Obviamente, compañeros, nuevamente me empecé a alejar de la gente que yo decía amar. Porque una persona con esta pinche enfermedad tan corrosiva, güey, no puede estar bien. Es cierto lo que dice el alcohólico. Si tú no estás bien, no estás en condiciones de darle nada a nadie. Estás mutilada, güey. Y obviamente, pues no había nada, compañeros, solamente palabras, güey. Solamente repeticiones como un pinche loro de la puta literatura. No había nada, no había práctica del pinche programa. Compañeros, tuvo que llegar una pinche etapa, güey, porque esta pinche ansiedad, cuando ya traes una infidelidad de tu pasado y no la has trabajado, pues obviamente la sigues repitiendo en el grupo, ¿no?
Y se llega a unos mensajes ahí con la pareja, le encuentro en el famoso Face, ahí en la burbujilla, compañeros. ¿Qué dijo Tablas? Y le empiezo a ver unos mensajes, compañeros. Fíjense cómo la alcohólica se quiere engañar. Ese día pasaron así las cosas. Me avisan a mí, yo tengo una hermana en la actividad. Y me hablan en la madrugada y me dice que se cayó sobre Tlalpan con su moto. Y ahí va la que da bien. De eso te habla el tema. Ahí va la pinche que da bien, güey. Valiéndole verga todo lo demás. Entonces le digo a la pareja, ya estaba dormido, 3 de la mañana, y le digo, me presta tu celular, mi amor, porque voy a hablarle a mi pareja, a mi hermano, para ver dónde está. Y me dice, sí, lo agarré dormido. Cuando yo abro el teléfono, compañeros, abrió una burbujita de una fulana. Y obviamente antes de hablarle a mi hermano, pues como que me jaló más la burbujita. Y que la abro, yo dije, a lo mejor es algo importante, que me atravesó la pinche burbuja. Pero te dicen, si buscas, encuentras, güey. ¿Por qué buscas, güey, no? No había justificación, compañeros. Pude haber bajado la pinche burbuja y hasta lo que iba, pero no, me distraigo. Soy una persona ansiosa, me gusta investigar, que la abro, chingó a su madre. Ya había un intercambio de palabras, un intercambio de fotitos, y no en mal estado las fotos, ¿eh? Pero sí ya había una conversación. Obviamente esa parte, compañeros, cuando tú juras y perjuras que ya perdonaste la infidelidad de años atrás, pues ¿qué crees? Que basta una burbuja para que te remonte a tu presente y te diga, no te hagas pendeja, no has trabajado ni madres. Compañeros, abro la burbuja, veo toda la información, la guardo, tomo Photoshop, guardo la información, guardo el número, y entonces ahora sí dije, ya tengo toda la información, no hay pedo, a lo que iba. Le hablo a mi hermano y le digo, ¿dónde estás? Sobre Tlalpan, voy para allá. ¿A qué altura? No, pues sobre viaducto, vamos para allá. Que levanto a la pareja y vámonos. Compañeros, una mujer de mis características, con tanto puto miedo, porque el orgullo al revés es miedo. Obviamente, yo no le dije nada. Yo lo disfracé y le dije, vamos por mi hermano, acompáñame. Y te pones otra máscara, ¿no? La de todo recuperación. Imagínate qué van a decir en el grupo, pues si ya eres madrina, pues si ya das sugerencias, pues si todos los días estás en tu grupo, pues tienes que aplicarte la de alta recuperación. Yo no le dije nada, llegamos al lugar, auxiliamos a mi hermano y dejé pasar una semana, compañeros. Y empecé con la pinche investigación. Porque esa es una mujer enferma de ansiedad. Está buscando, cabrón, un pedo donde no hay pedo, güey. Y si hay pedo, pues es su pedo de él. No es tu pedo, güey, pinche chismosa. Pues empiezo con toda la pinche información. Ya se imaginarán, soy madrina. Sí. Pues le aventé su cuarto y quinto paso. Es hija de su puta madre. Porque mi enfermedad dijo, esa perra se me va a ir. El otro güey, no, tiene que regresar porque aquí vive su hijo, ¿no? Y dije, él va a chingar a su madre después, o sea, por pausas, güey, ¿no? Y él empieza su cuarto y quinto paso. Le dije hasta de lo que se iba a morir, compañeros. O sea, le dije, sí, de verdad, sí investigué. Sabía dónde trabajaba, qué hora salía, con quién salía. Supe todo, soy madrina. La acerqué a la hija de su puta madre. Empezaron los pinches mensajes, güey. Y empieza la pinche ansiedad a todo, en vivo y a todo puto color, güey. Porque una mujer, güey, cuando empieza a desatar esa pinche madre, no hay poder humano que lo pare, hijo de su puta madre, güey. Empiezas en una maldita locura, güey, porque de eso habla la ansiedad. Te sudan las manos, empiezas un sudor, taquicardias, hijo de su puta madre, insomnio, no puedes dormir, güey. Y empieza la maldita venganza, güey, ¿no? Pensando que le vas a romper su puta madre cuando en realidad te estás rompiendo tu puta madre, güey, ¿no? Pero finges, güey, porque es bien bonito el autoengaño. Y hacerte unas pinches chaquetotas de mañana la voy a topar y le voy a hacer así, la voy a rasguñar y la voy a arrastrar, la voy a dejar pelona, voy a arrastrar por todo el lugar donde se paseó, güey, pues por ahí la voy a arrastrar, pinches chaquetotas. Y al otro día me estaba pensando, pues, y decía, no, pero soy madrina. Y luego se va a saber todo este pinche desmadre. Y luego estamos en un grupo los dos juntos. No, mejor me apadrino, ¿no?
y te medio apadrinas. Compañeros, te dicen bien claramente, a medio apadrinamiento, media sugerencia, güey. Medio que vienes al grupo, medio que te recuperas, güey. Medio que quieres practicar el programa, pues medio que sobrevives, güey, ¿no? Entonces así empecé a jugarle, güey. Obviamente, compañeros, esto me trajo una gran depresión, porque va de la mano con este pinche tema. Una depresión, güey, es la lamentación de vivir en el pasado, y me fui al pasado por las situaciones que yo ya había vivido. Con el padre de mi primer hijo viví una infidelidad, compañeros, de 6 personas. Yo estando embarazada me pasó a una y a la otra. Eso eran primeras damas, para que no se escuche tan feo. Sí, sí, no, sí, fans, eran sus fans. Pero le conocí a 6 personas, güey. Entonces, obviamente, pues surgió más, cabrón, ¿no? Cuando salen los pinches resortes ocultos y te hablan de tu realidad, güey, ¿no? Y te dicen, ¿qué crees? Tu pinche pasado, pues no está a cuentas, güey. Sigues acarreando, hijo de su puta madre, todo el pinche odio que sientes por esa persona, güey, ¿no? Y al final, compañeros, tuve que hablar con la pareja y llevármelo, güey, ¿no? Porque apliqué la de madrina Ultra Plus. Y entonces le dije, te invito una taza de café, pero por allá, güey, lejos, güey, de mi casa, ¿no? Porque soy habilidosa, porque quería romperle la madre, porque quería bajarle su autoestima, porque me iba a ir a la yugular, le iba a sacar todos sus putos defectos. Pues, ¿cómo crees que a mí? Y me lo llevo lejos. ¿Y qué crees, compañero? Cuando te enfrentas a tu realidad y te niegan todo, y te dicen, estás loca, no es cierto, es una amiga... Sí pasó, pero no como tú te lo imaginas. Sí, es mi amiga, no es lo que tú te imaginas, ¿no? Y cuando tú estás leyendo y dices, no, mira, aquí está, güey, aquí está la información, y te siguen diciendo, estás loca, porque hoy en día, compañeros, a una persona, güey, yo las he visto, tú le puedes decir puta y no se ofende. Pero dile que está loca, hijo de su puta madre, güey, te hacen un pinche desmadre. Pues obviamente, me aloqué, güey. Y le dije, a chingar a su madre, cosas que una pinche mujer, güey, no va a hacer. Habla porque está enferma, porque está enojada, porque está emputada, güey, porque le dieron un pinche putazo a su ego, güey. Y obviamente vive en una pinche locura. Pero era yo, madrina, yo nada más quería espantarlo y decirle, se acabó, güey. Sácate a chingar a tu madre con todo y tus cosas y tu carro y tu pantalla y llévate si quieres hasta mi hijo. ¿No? Porque de premio le iba a mandar a mi hijo, ya no soy pendeja, dije soy madrina, pues que sufra él, que lo lleve a la escuela él, ¿no? Que lo soporte él. Y compañeros, obviamente dejé ese tema. A los días viene una enfermedad, él juega fútbol, y allá por unos llanos de Indios Verdes, compañeros, él estaba jugando, yo estaba practicando el programa en una hacienda, yo estaba en servicio. Y me habla que empezó con una calentura muy fuerte. Yo llego el día domingo en la noche, compañeros, y ya lo encuentro muy mal. Ella estaba con una fiebre impresionante y su pierna se le empezó a inflamar. Y lo llevamos al seguro, compañeros, y obviamente en el seguro le pusieron una férula. Yo no sé para qué, pero le pusieron una férula, lo que ocasionó que la infección que él traía, que era infección de piel, pues solamente se incubara. Cuando yo veo la realidad, compañeros, esto fue nada más algunos días de diferencia, y empiezo a ver que él empieza peor, lo llevo ahí a la clínica de los venados, y él entra, compañeros, ya con su pie como elefante, y dentro de su pie, obviamente estaba saliendo toda la pus, le escurría toda la pus. ¿Y qué crees, compañeros? Una persona así que se dice bien arre, que ya lo voy a mandar a la verga y que se muere, que se pudra. No es cierto, güey. No es verdad. Empezó a pasar por mi cabeza todos los momentos bonitos, hijo de su puta madre. Empezó a pesar más el pinche gran amor, güey, porque llevamos 16 años, hijo de su puta madre, güey, aferrándonos, compañeros. Y un momento luchaba la otra parte y decía, no, sí, no se lo merece. ¿Por qué no viene la fulana otra? ¿Por qué no está aquí ella? ¿Por qué tengo que ser yo? Reclamando una pinche lucha interminable, güey. Llena de ansiedad, llena de miedo a lo que iba a venir, cabrón. Lo ingreso al hospital, compañeros, y ya sabes, las doctoras no son finas para darte cualquier diagnóstico y me sacan una pinche hoja y me dice, firme ahí.
Y dije, no, pero soy madrina, necesito leer que voy a firmar, ¿no? Y empiezo a leer, compañeros, y dan el diagnóstico de una infección de piel, pero hasta abajo con letras bien pequeñitas decía que si pasaba o se complicaba, le podían amputar su pie. Y todavía me detengo, entro en sano juicio, y le digo a la doctora, pero ¿por qué dice aquí que si pasa algo le van a amputar su pie? Y dice, pues es el peligro que se corre, señora. Tiene que firmar o no lo atendemos. Y otra vez la puta lucha, hijo de su puta madre, güey. De decir firmo, no firmo. Que le habla a su mamá, porque ¿qué crees? Las alcohólicas no somos tampoco pendejas, ¿eh? Que le habla a su mamá, compañeros, y le digo, ¿qué crees, suegra? Que me están dando este diagnóstico y tiene que venir urgentemente al hospital porque necesitan firmar, si no, no lo van a atender. Y entonces necesita firmar usted porque usted es su mamá. Pues obviamente, compañeros, esa es la puta ansiedad. Todavía no pasan las cosas y tú ya te futurizaste, sí, te futurizaste y estás pensando que ya le van a cortar el pie. Cuando ahí en el pinche diagnóstico nada más dice que hay una probabilidad, güey. No te están diciendo le vamos a amputar el pie, pero esa es la pinche ansiedad, güey. Entonces dije, no chingue a su madre, güey, yo escondo la mano, que firme mi suegra. Ya si pasa algo, le cortan su piecito, pues mi suegra firmó, ¿no? Siempre buscando un culpable, compañeros. Obviamente me dice mi suegra, porque es más verga que yo, güey, y me dice, fírmale tú, ya que estás ahí. Pues si dicen que es urgente, fírmale tú. Además, tú eres su esposa. Y dije, hija de su puta madre, creo que es madrina, güey, ¿no? Es madrina anónima, mi suegra, güey. Para no hacerlo tan largo, compañeros, tuve que firmar. Cuando mi esposo entra a ese proceso, ¿qué crees? No tardó mucho, compañeros, en disiparse todo el pinche odio y todo lo que yo estaba sintiendo. Porque al final todo esto es mental, pero llegan información a tu cabeza y tienen que ir circulando. Y en ese momento entró la información de que él estaba en peligro de perder su vida. Yo le decía a la doctora, doctora, pero ¿por qué lo tienen en terapia intensiva si él está bien, si él está hablando, él está consciente? Y me decía, sí, pero la infección ya se le fue a vía celular. Su esposo, aunque usted lo vea consciente, corre peligro de muerte. Es donde cae un putazo, compañeros, bien cabrón, güey. Donde obviamente, hoy sí lo puedo entender, güey, ¿no? Es donde empiezas a ver ahora sí, de verdad, el gran amor, güey. Donde vale verga lo que se haya equivocado, lo que haya hecho. Y al final en esa lucha yo decía, pero si nada más fueron unos mensajes, fueron unas fotos, no lo encontré en otro lugar. Entonces, en esa lucha, compañeros, ganó el amor, güey, que siempre le he tenido a la pareja. Y empiezo a vivir ese gran proceso con él. Compañeros, yo si no hubiese sido por doble A, yo no me salvo tampoco. Hoy entiendo que Dios sí le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, sí lo entiendo. Y sí lo entiendo, hoy entiendo por qué, compañeros, yo tuve que perder a mis padres. Porque en su momento reclamé, pero hoy veo que eso me fortaleció para caminar dentro, güey. Y que yo estaba fortalecida en ese aspecto, pero yo no lo quería ver. Yo tenía miedo de enfrentar algo que yo ya había pasado. Y compañeros, empiezo ese proceso con él. Fueron 21 días en ese hospital, donde obviamente todos los días yo le decía, todo va a estar bien. Lo primero que él me pidió, compañeros, fue que le llevara la Biblia y que le llevara el 12 pasos y el libro azul. Y yo se los llevé. Cuando salgo de ahí, me entregan su ropa. Yo llegué a mi casa, me derroto. Ahorita hablaban de la derrota, ¿no? Muchas veces tienes que llegar y derrotarte con la persona indicada. Yo llego, me derroto y obviamente empecé a reclamarle a Dios y le dije, ¿por qué a él? ¿Por qué a él? Y dentro de mi mente, compañeros, venía esa terapia que siempre aplica el alcohólico, ¿y por qué a él no? Dentro de mi cabeza solita, yo decía, ¿y por qué a él no? Si siempre lo escuché en los grupos. Me hinco, abro mi Biblia, compañeros, y la Biblia hable precisamente en Job, en la parte de Job, ahí abre la Biblia. Y abre precisamente ese párrafo, compañeros, empiezo a leer de la parte donde Job nunca renegó. Y habla donde exactamente le mandó enfermedad. Y empiezo a entender, yo no necesité leer todo Job. Solamente esos párrafos que me hablaban, donde puse mi mirada. Donde empiezo a entender, compañeros, realmente, yo decía, él nunca renegó.
y empieza esa lucha con el jefe de decirle, no hay pedo, tú sabes por qué permites las cosas, y todo esto va a ser aprendizaje. Y yo le pedía, pero al final dame la sabiduría, dame la fuerza necesaria. Y tenía que llegar todos los días a ese hospital, compañeros. Y ya no, mi fuga era obviamente el cigarro. Pero ¿qué creen? Hubo momentos donde no hubo dinero. Hubo momentos donde yo tenía carro, tenía casa, tenía todo, pero no había dinero, ya no había una solvencia. Y tuve que chingarme mi gancito al Orange, mi pato al Orange. Era un gancito, compañeros, y una Mirinda chiquita, y no es jalada. Hoy lo quiero ver así, hoy me bufo de esas situaciones. Pero en realidad yo estaba en una banqueta comiéndome ese gansito y esa Mirinda, compañeros, haciendo una catarsis. Pero agradeciendo a la vez, porque todavía un día más le permitía a mi esposo estar con vida. Y el proceso fue de 21 días. Compañeros, obviamente tienes que empezar con la pinche acción, güey, ¿no? Te dice el programa que es la palabra mágica. Accionar, empezar a accionar. Y dentro de la situación que se vivía, tuve que empezar a poner un negocio. Fíjate, muchas veces de las personas que menos crees, llega la idea. Y me dice mi niño, el más pequeño, me dice, mamita, ¿por qué no ponemos esos famosos gomilocas que ahorita están de moda? Y llenamos unas bolsitas y le ponemos salsita y limón y chilito. Y le dije, va. Yo tenía 300 pesos, compañeros, y con eso empezamos un micro negocio. Que hasta que terminó el proceso de mi pareja, compañeros, yo no sé de dónde, pero salían 400, 500, 600 pesos de ese micronegocio. Hoy sé, compañeros, que cuando tú empiezas a dejar las cosas en manos de Dios, cuando viene realmente la derrota, cuando realmente ya no le quieres jugar a dar la clase, a ser el mejor, simplemente el tratar de sobrevivir la situación, compañeros, el pedir vida para otra persona que tú amas, en ese momento empieza algo maravilloso. Y en ese momento empecé a dejar de luchar, compañeros. Vino una derrota. En ese hospital vi tantas cosas. El compañero el vecinito de mi esposo, compañeros, yo le hacía de a pedo por él. Pero el vecinito estaba totalmente mutilado, no tenía sus piernas, no tenía dos brazos. Era diabético, compañeros, y yo veía cómo ese tronquito todos los días lo movían de aquí para allá y estaba totalmente con unas ámpulas. Y entonces empecé a darme cuenta que había situaciones más difíciles de las que estábamos viviendo nosotros, que nosotros teníamos un gran beneficio. Al lado, compañeros, uno de esos de los 21 días, llegué y una familia la encontré llorando, gritando, lamentándose, güey, porque su padre había muerto. Y todos los días salía de la visita, compañeros, era de 11 a 1. A mí me tocaba ir a darle el desayuno y me tocaba irlo a bañar. Mi esposo es una cosa grandísima y está bien dado. Yo no sé cómo le hacía, pero hoy entiendo que es la fuerza que te da el programa a través de todos ustedes. La fuerza que te inyectan todos los días. Y yo lo agarraba, compañeros, y luego en el baño del seguro ponen una pinche barda. Hoy entiendo que para que no se salga el agua. Y yo podía, compañeros, cargarlo con una facilidad. Y él se dejaba caer todo porque obviamente no podía sostener su pie. Y fue el servicio que me empecé a chutar ahí. Empecé a darme cuenta que el primer servicio y el más importante está en tu casa, hijo de su puta madre, güey. Sí es importante porque tuve que llevar el proceso en un grupo. Tuve que bajarle de huevos, tuve que limpiar baños, tuve que limpiar moquitos. No tuve que haber faltado ninguna experiencia para que el programa empezara a operar, compañeros. Pero aún en ese proceso, güey, ya de los últimos días, el ver la transformación de lo que puede hacer este tipo de situaciones, porque dicen que el alcohólico solamente va a cambiar cuando realmente haya perdido todo o está al borde de la muerte. Antes no va a cambiar su forma de pensar. Antes va a seguir chingando, va a seguir juzgando al compañero, va a seguir juzgando todo lo que hace su familia, porque el último en quererse ver es él mismo. Pues basta un espejo que te lo pongas en puente, me decían en esos momentos la terapia. ¿De verdad aguantas la mirada? ¿De verdad qué te puedes decir a ti misma? Y después de transcurrido ese proceso, compañeros, empieza la rehabilitación.
Fue medio año, compañeros, para que él se volviera a poner de pie y tenerlo en casa y vivir el proceso de los pañales, de llevarle el cómodo, de llevarle el pato, de darle su comida en la cama. Fue algo maravilloso. Yo no sé en qué momento, compañeros, pero se disipó todo el enojo que yo tenía. Empezó una transformación en mi cabeza, en mi modo de pensar y de sentir, obviamente de actuar. Ya no hubo reclamos, porque estuvo al borde de la muerte. Y muchas veces hasta que ves así a tu familiar, te lo dicen, compañeros, yo lo he escuchado de ustedes, en vida, hijo de su puta madre, güey. Ya cuando ya fallecieron, ¿ya para qué? Ahí se ven las pinches personas hipócritas, güey, y falsas, llevando grandes ramos de flores. Pero ya para qué, muchos les llevan hasta mariachis, banda, y dices, ¿ya para qué? No sé. Es la experiencia que yo traigo, compañeros. Obviamente ese proceso fue bien difícil, pero ¿qué crees? Jamás me he dado para abajo. Yo salía todos los días de visita de 5 a 7 era la última, y de ahí corría. Yo estoy en el área de Coyoacán, y él estaba internado en Los Venados. Apenas me daba tiempo, compañeros, una hora exacta de moverme, tanto a los grupos como a los compartimientos, porque desde que llegué a AA, compañeros, no he dejado de servir. Y para mí un servicio es cualquiera. Hoy sé que yo no necesito la charola, yo no necesito el reflector para seguir sirviendo. Eso es lo que me ha mantenido dentro de una agrupación. Sí, compañeros, esta enfermedad es tan corrosiva, te carcome el alma. Y llegan estados donde piensas que la ansiedad te va a matar, pero no te va a matar. Ella a tu oído te habla y te dice, voltea a verte, empieza a amarte, deja de quedar bien con la gente. Y cuando empiezas a escucharla, compañeros, empiezan a irse como esas grandes losas, esa ansiedad, esas taquicardias. Yo hace un año me pasó la última crisis de ansiedad. Sentía que me moría. Sentía que me moría. Había una gran desesperación. Porque desde hace 2 años hasta el día de hoy, compañeros, aún no le ha cerrado el pie a mi esposo. A él le tuvieron que abrir 30 centímetros de su pie. Su herida está enorme. Y el proceso, el gran miedo, compañeros, como siempre vi ese tipo de escenas en casa, sangre, golpes, gritos, yo no me podía enfrentar. Pero a lo que te enseña la ansiedad es enfrentarte. Yo juré que no lo iba a poder curar. Cuando me dijeron en el hospital, usted tiene que curarle su pie, pareció una sandía, compañeros, literal. Así su piernita toda, su pie todo abierto. Y ahí estuvo un mes en curaciones, pero después tenía que seguir el proceso yo en casa. Imagínate toda la ansiedad y desesperación que sentía. Yo le decía a la enfermera, por favor, no. Aunque yo le pague por fuera, no, por favor, usted sígalo curando. Y ella me dio unas grandes palabras y me dijo, ¿qué más que una persona que ama a su ser querido para curarlo con ese amor? Eres tú la indicada. Y yo fui con mi suegro y otra vez le quería embarrar el muerto y le decía, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no me ayuda si usted siempre me ha dicho que usted no le tiene miedo a nadie? Era show, compañeros. Solamente vio la herida por fuera, de entre las vendas, cómo le sangraba, y vio el tamaño de la herida y me dijo, no, hazlo tú, a ti te dijeron. Nuevamente la suegra echándome a mí. ¿Y qué crees? Me tuve que enfrentar. Tuve que ser la enfermera de ese señor. Y hasta el día de hoy sigo siendo su enfermera. Tiene nada más así ya abierto como 5 centímetros, pero aún todos los días, compañeros, hago ese servicio. Y lo hago con amor. Miren, al principio fue algo bien bonito porque él me decía, en cuanto empiece a trabajar, yo haz de cuenta que te voy a pagar como si fueras mi enfermera, ¿eh? Bueno. Todos los días yo te voy a dar 50 pesos. Hasta el día de hoy no han llegado ni un peso. Pero yo sé, compañeros, que él me lo paga de otra forma. Y es en base de show, y es en base a ver el lado positivo. Porque esta enfermedad solamente la vas a empezar a disipar con pensamientos positivos. Porque todo está aunado al futuro. Compañeros, ahora que se fue mi niño hace un año, él se compró una moto de pista. Yo cuando la vi dije, no, está hermosa esa moto, ¿no? Es una roja hermosa. Pero ves las noticias y ves tantito tu pasado y dices, híjole, traigo 17 muertes.
papás, abuelos, unas gemelitas se me quedaron, puta, una expareja, amigos de doble A. Traes tanta experiencia de muerte que mis pensamientos todo el tiempo de ese año para acá, compañeros, siempre habían sido, y si me hablan, y si me dicen, y luego se fue a vivir a Puebla. Pues una ansiedad, una desesperación por no poder enfrentar eso. Yo no dormía, compañeros, tenía insomnio. Me paraba a 2, 3 de la mañana y mi primer pensamiento: ¿estará bien, Nico? ¿No me querrán decir que ya lo atropellaron? ¿No me querrán decir que ya murió? Y luego los mensajes. Es horrible esta pinche enfermedad, te corroe. Dejas de vivir, empiezas a sobrevivir todo el tiempo. Y nuevamente empecé a acordarme de la terapia de los alcohólicos y me decían: tienes que enfrentarlo. Tienes que enfrentarlo, tienes que mandar pensamientos positivos, no le va a pasar nada. Y tuve que hablar con él y decirle: me está carcomiendo este pinche miedo. ¿Por qué no vendes esa moto? ¿Por qué no te compras un carro chingón? Porque la moto es cara. Yo le decía: es que estás más seguro en un carro. Me decía: mamita, ve las noticias. Todo el mundo se mata en Puebla, en la carretera de Puebla. Y él es uno de los que me dice: mamá, cuando te toca, aunque te quites, te vas a morir. Y empezó a apaciguar ese problema, compañeros. Esa pinche ansiedad, esa desesperación. Ese miedo que yo tenía, que algún día me llegaran a hablar, igual por la parte de mi hermano. Yo a mi hermano hoy le digo: mira, hermano, yo no puedo hacer, él ya vivió el cuarto y quinto paso, vivió 2 escrituras y al parecer no quiere. Y yo le dije: ¿sabes qué? Nada más cuando estés alcoholizado no me busques, no me molestes, no me robes mi tranquilidad, vete a tomar lejos de mí. Porque él es de los que jura, compañeros, y sí, cumple sus juramentos. Hoy yo sé que ese es un autoengaño. Pero ¿sabes qué? He tenido que dar esa determinación porque yo no puedo vivir en base a las emociones y a las situaciones que vaya viviendo la demás gente. Tengo que empezar a cortar de tajo porque esta enfermedad de verdad sí te carcome. De verdad, yo muchas veces llegaba al grupo y aún teniendo un grupo y un programón, llegaba como el pipilán acá con 2 pinches piedras. Yo decía: ¿cómo se quita esta madre? O sea, retorciéndome, compañero, todos los días pidiéndole a la pareja o a mi hijo: denme un masajito, por favor. Y el mejor masaje está aquí, en la tribuna, abriéndote de capa, exhibiéndote, sacando todo tipo de pensamiento que tienes y obviamente situándote en la realidad. Compañero, yo sigo aprendiendo. Hoy trato de practicar el solo por hoy, el aquí y el ahora. Es lo que más me ha funcionado. Hace un rato, compañeros, nosotros tenemos 1 mes con el carro descompuesto. Y están que sí es la caja y que es ahora la marcha y que ahora es el motor y que ahora no sé qué. Y empezamos a vivir esta ansiedad, compañeros. De 1 mes para acá, estábamos muy mal los dos. Porque es mentira el alcohólico que dice: ah, ya no me preocupa el dinero, no me preocupa el carro. No, no es cierto, no te engañes. Sí te preocupa, ven y háblalo. Eso es todo lo que se debe de hacer. Y yo ya estaba en una olla express, compañeros, y llegué la semana pasada a mi grupo y me puse de poca madre. Y dije: ya estoy hasta la madre de vivir esta puta situación. Esto me tiene mal, me tiene ansiosa, me tiene con miedo, no me deja dormir, estoy en insomnio, me siento mal. Y tuve que hacer mi catarsis. Porque es la única forma de liberarte, la única forma de ponerte de poca madre. La única forma que yo tengo de decirte esto me ha funcionado es venir y hablar exactamente lo que sientes. Porque muchas veces el alcohólico se fuga y te dice y te narra todo su diario vivir, pero se omite lo principal, que es el sentimiento que sientes. Y te vas tragando el sentimiento y te vas tragando el sentimiento hasta que llega un momento donde obviamente revientas. Esto revienta en ira, compañeros, la ansiedad revienta en ira. Y empiezas a desquitarte con la gente que dices amar. Y empiezas a desquitarte con la gente que te ha brindado la ayuda dentro de AA. Todo lo ves mal, a todos los ves pendejos. A todos los ves, compañeros, que todos están mal menos tú. Pero cuando vuelves en ti, vuelves a tu realidad, empiezas a trabajar esta parte, obviamente te das cuenta que la gente no tiene la culpa de que tú sola te estés guardando toda la enfermedad. Y obviamente, compañeras, hace un rato, pues ya le quedaban algunos días para verificar, y eso nos traía en demasiada angustia, ¿no? Ansiosos.
yo veía a la pareja nada más de un sillón a otro. La ansiedad también se manifiesta, estás cámbiale, cámbiale al control, la apagas, le prendes, pones música, pones videos, lo quitas, pones la terapia, no puedes estar en paz. Y hace un rato le decía, tranquilo, desde ayer anda loco, se fue con el mecánico a pegársele y a ver qué onda, y ahí se cree que ahí va a salvar todo y está bien, ¿no? Y llega hace un rato y me dice, ¿qué crees? Que ahora es el motor y que ahora no sé qué, que ya pagué tanto de dinero. Y loco. Pero ¿sabes qué es lo que me ha dado el programa? Que estoy con un loco y lo tengo que aceptar y le tengo que permitir tribuna, madrina. Lo tengo que dejar expresarse. Y entonces empecé a dejarlo que él se desarrollara y que me manifestara toda su pinche ansiedad, todo su miedo que tenía. Y me decía dentro de lo que habló, y es que si mañana no queda bien, y es que si ya no verifico, y es que si esto, y es que si el otro, esa es la ansiedad. Te estás adelantando a lo que no ha pasado, todo en negativa. Y ya cuando se relajó, porque yo vi cómo se cansó, porque lo vi todo mugroso, porque lo vi todo exaltado, y ya cuando logró apaciguar, hablar todo, compañeros, le dije, tranquilo, siéntate. Y si no queda el carro, no importa. Y si no verificas, no importa. Ya te viste cómo estás. Y me dice, pero es que entiéndeme, sí te entiendo. Por eso es mi obligación decirte que te tranquilices, que no va a pasar nada. Mi hermano trae una frase que me infiltró y él siempre me dice, solamente son fierros, madrina, solamente es dinero, solamente es materia. Te vas a ir y no te vas a llevar nada. Pero si no logras tranquilizarlo, compañero, si no lo logras hablar, obviamente pues vas a estar de la verga. Y yo así trato de ayudarlo, de apoyarlo, porque obviamente él muchas veces no busca ayuda. Sí está en un grupo, pero su padrino como que parece que es Gasparín. ¿O será que es el mismo? Pero él se autodiagnostica, se da sugerencias, habla con él. Tiene soliloquio, como a veces me pasa a mí. Pero hoy tiene una persona que está dentro de un programa, que no me pasa nada si yo lo escucho. Y le presto oído, compañeros. Y cuando me vine, le dije, no te preocupes. A como diera lugar, quería venir por mí, le dije, no te preocupes. Ya hablé con el padrino, no pasa nada. ¿Qué puede pasar? No pasa nada, compañeros, neta. Yo quise que Michelle, compañeros, les regalara un poquito. Porque dentro de esto, de la doble A, es con la primera persona que yo he identificado mi historial, así como dos gotas de agua. Y puedo ver la gran diferencia, Marina. Muchos se van al alcohol, a la droga, otros nos vamos a desmadrar, ¿no?, con la neurosis. Y fue la misma experiencia que vivimos en esa infancia. Entonces hoy no estamos apos, compañeros. No estamos apos, tengo la capacidad de estar con mi familia. Trato todos los días de estar así, en el aquí y en el ahora, no pasa nada, relajada. Ahorita, ya para terminar, venía, compañeros, en el metro. Ahí está Michelle, ¿no? Siempre lo he dicho. Cuando ya haces un hábito y ya tienes carro, pues obviamente bajarle de huevos, venirte en transporte y más el metro, puta. Está cabrón. Porque si no te dan el pinche arrimón, te avientan las viejas gordas, más gordas que tú, y te vienen peleando los lugares. Bueno, el tubo, llegó una señora gordita y se apañó del tubo así abrazándolo, y yo estaba bien chaparrita así, colgada de puntitas, pero me sentía en paz, chío. De esas veces que vienes observando a la gente y venía diciendo sin juzgar. Una señora venía parada y se venía durmiendo. Pero doble A te enseña a estar a las vergas, para no pelear, pues ponle la mano, ¿no? Yo veía cómo venía para acá y para allá. Y en una de esas soltó el cabezazo, pero le puse la mano y dije, a huevo, soy alcohólica, ¿no? ¿No? Y cuando te quieren ahí, dale el pinche arrimón, pues ya nada más te haces a un ladito. Dicen, nalgas a la pared, ¿no? No la hagas de a pedo. Y venía tranquila, compañeros, venía tranquila. Pero vengo viendo y toda la gente está así, ansiosa, en neurosis, todas quieren pelear, todos quieren bajar al mismo tiempo y todos quieren subir al mismo tiempo y todos quieren agarrar lugar. Y entonces empecé a observar a toda la gente y dije, no mames, la enfermedad está en vivo y a todo color en el metro, ¿eh? Chingón, y más a la hora que me vine, ahora pico.
Entonces dices, compañeros, pero cuando tú estás bien, cuando has hecho un buen tribunazo, o sea, dices, no pasa nada, no pasa nada, solamente te están mostrando la locura. Y no la puedo negar, la tengo, pero hoy me siento en paz. Hoy por eso no peleé, hoy no dije nada, me di el tiempo de observar a la gente. Todavía bajé del metro y me dio tiempo de chingarme un cigarrito para mi ansiedad y un cafecito, ¿no? Y dije, ahorita espero al ahijado, no pasa nada. Pero me agrada, compañeros, me agrada. Hoy para mí es un orgullo compartir mi tribuna con él. Para mí da igual a quién invite. De hecho, le dije al padrino, pues ponle Obsesión Celestial, yo no tengo problema con eso. Me agrada el servicio porque en base a esto sigo recordando, sigo trabajando, compañeros, y por hoy pues ya no bebí, por hoy ya no desmadré. Hoy sobreguardo a mi familia de mi propia enfermedad. Hoy yo sé que mi niño está estable, que está tranquilo. Él ahorita está probablemente viendo una película con sus papitas, su refresco. Él no tiene problemas. La que tiene problemas soy yo. La pareja le dije, no insistas. Él tenía su cena navideña hoy, ya ve que todos los trabajos les hacen su cena. Y hoy no me truena, compañeros. Me dijo, es que no sé si te vayas a molestar, pero creo que nada más invitaron a los puros trabajadores. Y le dije, no te preocupes, yo sí entiendo por qué. Las mujeres de los trabajadores estamos bien locas. Y más si traemos secuelas, compañeros, y ya estás viendo la falla. ¿Y por qué te saludó tu compañera? ¿Y por qué de beso? ¿Y por qué tan cerquita? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? ¡Qué bien que no dejen entrar a las esposas! ¡Qué bien! Porque muchas veces vamos nada más a cagarla. Entonces le dije, vete allá, vete a hacer la unidad allá. Y me dijo, ¿de verdad? Le dije, sí, yo tengo que ir a cumplir mi servicio. Tú vete a divertir. Yo creo que esto es lo que me ha dado el programa, compañeros. El día de hoy, tratar de vivir, porque busco la paz, busco la tranquilidad, porque te cansas. En mi caso, yo ya me cansé. Yo soy de la idea que no necesitas llevar 50 años en AA para empezar un crecimiento personal, para acercarte a un no espiritual, compañeros. Obviamente, la base de esto siempre va a ser Dios. Te invita el tercer paso, ¿no? A que hagas una dependencia de Él, a que aprendas a confiar en Él, a que el día de hoy, compañeros, porque a lo que leí de la ansiedad no se va a quitar, no se va a ir, pero sí va a minorar, y sí vas a poder cacharla, y sí la vas a poder escuchar, y sí vas a poder darle una solución el día de hoy. Entonces, compañeros, yo sigo trabajando arduamente, esto es lo que me ha fortalecido. Esto el día de hoy, compañeros, me agrada dar testimonio de mi vida, porque si yo pude, que fui mujer, que crecer sin padre y sin madre, y pude fortalecerme a través de todo lo que se vive en este caminar, compañeros de la vida, ¿por qué tú no? Si yo he dejado de pelear, compañeros, ¿por qué tú no? Hoy, compañeros, yo doy testimonio porque sí funciona impresionantemente el programa, pero obviamente cuando te lo quieres aplicar. Yo les digo, yo sí soy bien ingobernable, pero ¿qué creen? Siempre, desde que mi llegada a AA, he sido obediente. Yo fui de las de que desde que llegué a cuarto y quinto paso, yo no me he ido a beber. Pero ha sido gracias a estar todos los días, yo no pongo pretexto, hice un hábito. Y hoy, pues AA es parte de mi vida, compañeros. Mi pequeño muchas veces no entiende, pero aún así ahorita me daba su bendición y me decía, mamita, que salga de poca madre. A él le agrada que me inviten a compartir sola. Cuando le digo que vamos en grupo, dice, ay, ¿por qué vas? ¿A qué vas? Pero esa es la parte que te da a entender tu hijo, que sí está funcionando, que hoy ya no te quiere lejos de su casa, que te quiere cerca de él. Pero muchas veces necesitas partir así en sobriedad, tu cruz de la sobriedad, para que empiece a funcionar, compañeros. Él aún no lo entiende, pero yo sí entiendo. Yo no me puedo despegar de este lugar, porque en cualquier momento pues hace nuevamente aparición la enfermedad en vivo y a todo color, ¿no? Entonces, es una forma de seguirme recuperando a través de venir y platicar mi experiencia. Esto me ha funcionado a mí, compañero. Yo espero no haberte intolerado. Yo les reitero nuevamente el agradecimiento, compañeros, a todo el grupo en general. Yo espero que este grupo siga creciendo, que sigan trabajando arduamente, compañeros, porque es lo que al final a mí me ha dado vida, el trabajar, el pasar el mensaje, el venir al servicio,
el quitar el pretexto, ¿no? El estar aquí todas las noches reunidos tomando una taza de café, fumándonos un cigarro, no importa de qué tamaño sea tu ansiedad. Yo por experiencia te lo digo que sí disminuye, pero hay que estar al pendiente de la enfermedad y yo con eso te comparto. Felices 24 horas. Gracias.